Qué alegría encontrarnos con ustedes nuevamente en su programa Fieles en lo Poco. Hoy viernes 30 de abril estamos finalizando casi este hermoso mes que el Señor nos ha regalado. Meditaremos el Salmo 2, pero seguimos con la alegría, con el entusiasmo de que Jesús vive en medio de nosotros, que ha resucitado y que sigue compartiéndonos su palabra. Por eso no podemos seguir siendo sordos e indiferentes a su voz. Pidámosle al Señor en este día que nos dé la gracia de poder escucharlo, de poder entender su palabra, de guardarla en nuestro corazón y poderla hacer vida. Del Salmo 2. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Yo mismo he establecido a mi rey en Sion, mi monte santo. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo, te daré en herencia las naciones, en posesión los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro, los quebrarás como jarro de loza. Y ahora, reyes, sean sensatos, escarmienten los que rigen la tierra, sirvan al Señor con temor. Ríndanle homenaje temblando. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Queridos hermanos, finalizando el mes de abril, damos gracias a Dios por todas las bendiciones que hemos recibido. Y hoy, conmemorando a San Pío V, este santo papa al cual le debemos la reglamentación del Santo Rosario en toda la Iglesia Católica, este hermoso tesoro de oración en honor a la vida de Cristo y también conmemorando con alegría la vida de la Virgen Santísima, quien fue esa puerta del cielo a través de la cual hemos recibido la redención. Es muy hermoso sentir todas las bendiciones que tenemos como iglesia y cómo todos los días traen un tesoro para enriquecernos. Y hoy tenemos una tarea, la tarea que vino a enseñarnos Cristo, porque lo dijo: yo vine al mundo para servir. Y aquí está diciendo: sirvan al Señor con temor. Nos está diciendo nuevamente el Salmo 2. Sirvan al Señor con temor. Todos tenemos la oportunidad de ser serviciales en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro entorno, en cualquier momento. Pero hay un lugar muy especial que podríamos también llenar para colaborar en la evangelización. Porque es muy lindo escuchar esos mensajes de las monjitas y de los padrecitos. Pero ¿qué estamos haciendo para comprometernos con la evangelización? No podemos seguir siendo simplemente como los pajaritos recién nacidos en la cunita, así, esperando a que nos llegue el alimento. Llega un momento en el que empezamos a crecer en la fe y vale la pena dar un poco de lo que hemos recibido. Y no es que voy a agarrar a regaños a los demás para decirles pecadores, no. En las parroquias tenemos muchas tareas, muchas funciones que podemos cumplir. Todos tenemos lugar en el templo. Ojalá se animen, acérquense a la iglesia. Pregunten al sacristán, a la secretaria, al sacerdote: oye, ¿yo en qué puedo colaborar? Y se van a dar cuenta que hay muchas opciones para que el mes venidero sea de una verdadera acción apostólica. Bendiciones, que tengan un feliz fin de semana.